queremos saludar antes de ir con Oriana al señor Glenny Globo porque fue papá. Glenny Globo siguiendo los pasos de su segunda bebé y su mujercita. Segunda bebé, mujercita. Isabelita. Bella. Vamos hermosa, por el mismo camino, Glenny, chancleteros de corazón. Este momento voy a crear un grupo de WhatsApp. Los chancleteros. Un chanclete. Los chancleteros. Bella. Yo acabo de mandar fotos. Bella, Isabela. Al papá de Oriana. Chancletero total, 100%. Es el presidente. Cinco mujercitas. Presidente de la comparsa de los chancleteros. Don Arredondo. Después vicepresidente, mi papá. El papá de él. Exacto. Oye, sí. Pero quiero nombrar en este momento al señor Arredondo, presidente oficial del grupo Los Chancleteros. Pura mujer. Nos vamos justamente con su primogénita. Ay, gracias, queridos bigotones. Y atención porque durante toda la semana estuvimos hablando de esta super película, La Maldición de la Mansión de la Casa Winchester. Todos esperamos ansiosos por ver esta película. Y atención, porque en nuestras redes sociales hay algunos datos curiosos y en nuestra web una encuesta junto al tráiler para que te animes a verla. Veamos cómo respondieron los bigotones, porque nos dijeron que lo que les da más miedo es perderse en la mansión y nunca encontrar la salida. A mí, por ejemplo, me daría miedo los ruidos y puertas que se cierran solas, pero lo mejor es ir a ver la peli con amigos. Así que ya saben, bigotones, vayan al cine y vean La Maldición de la Casa Winchester. Les pondrá los pelos de punta, así que atención porque aquí yo tengo la encuesta. ¡Chan, chan, chan! ¿Cuál es? Los datos finales de esta super encuesta que le hicimos a todos los bigotones. ¿Qué es lo que más, qué es lo que te da más miedo de una mansión embrujada? Las opciones eran los ruidos extraños y puertas que se cierran solas, perderme en la mansión y nunca encontrar la salida, o estar poseída. ¡No! Ahí era Noé, ¿no? Era La Maldición de la Casa Winchester, que hoy ustedes no se la pueden perder. Y mejor si van acompañados, mejor con los amigos, ¿no? Porque esta es una película basada en hechos reales. Nosotros vamos a continuar con más hoy en Bigote. ¡Bigotones! ¿Qué tienen por allá? Vengan por acá, bigotones, porque hoy tenemos invitados especiales aquí en el programa. Tenemos cantantes, tenemos talento boliviano, ¿no, Sebas? Así es, un cantante que nos va a estrenar su nuevo video hoy día. Y además no solamente viene con una nueva canción, así que parémonos, pongamos todo de pie, porque estamos listos para cantar. La canción se llama Te Esperaré, junto a David Justiniano. Semana, baby, ¿qué te hicieron? No es necesario llorar, sé que te mintieron, no te quedes callada, sabes que yo te quiero y me duele en el alma. En mi mundo eres lo que prefiero, quiero hacerte sentir lo que siento, y aunque pienses que no es el momento, te espero. Ven, te invito a bailar, te propongo olvidar. Yeah.
Y aunque pienses que no es el momento, te espero. Ven, te invito a bailar, te propongo olvidar. Aquí yo te espero, aquí yo te espero. No se trata de estar mal, te propongo olvidar. Aquí yo te espero, baby, yo te espero. David Justiniano, oh. Te espero, baby, yo te espero. No venimos al mundo para estar solos, pero tampoco para estar con cualquiera. Te espero, baby, yo te espero. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a la familia Bigotona. ¿Cómo andan? Felicitaciones. Qué gusto tenerlos por primera vez en el programa, querido David. Querido, David, no se ponga nervioso, David, lo veo tenso. Él es el nervioso. Claro. Bienvenido, David, ¿cómo estás? No, bien, feliz de estar compartiendo acá en su programa. Es la primera vez y no va a ser la última, ¿no? Eso, ahí está David. Así que nada, traemos ahora el estreno musical del videoclip, te espero. Es nuestro sencillo que estamos promocionando acá junto a mi banda. Y feliz, como digo, feliz, hermano, de estar compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos ve allá en casa. Querido David, para arrancar, presente por favor a toda su banda. Claro que sí, te voy a presentar a mi músico, mirá. No, no, la espalda, David, por favor. Él es el canchero Gustavo Pinto. ¡Gustavo! Así no demos la... ¿Cómo anda así, Gustavo Pinto? Ahí tenemos a Brian. Brian. Tenemos a Cristian. Cristian. Por el lado final tenemos a Israel. Israel. Oye, ¿cómo parece Brian? Parece Brian. No, lo que pasa es que hacemos vocalización. Hola, sí, estamos en Bigote esta tarde, cuando son exactamente las 4:00 PM. ¡Ah! Oye, ¿puedes venir a hacer el Radio Bigote con nosotros? Ya fuiste, Brian, ya fuiste. ¡Tiembla, Brian! Sí. ¿Aló, Radio David Justiniano? Hola, ¿aló? Muy buenas tardes. Usted se acaba de comunicar con la producción de David Justiniano. Sí, quisiera pedir una canción, por favor. Hoy jueves se me antojó bailar algo de Nacho, el último tema de Nacho. ¿Lo tienes? Claro que sí, lo tenemos, pero ¿sabe qué? La mejor recomendación para hoy jueves es David Justiniano con el tema sencillo Te Espero. No, gracias, Nacho, por favor. ¡Ay, Marquina! ¡Que son malos! No, ya cerramos contrato. ¡Cuélguenle el teléfono! No, hacemos muchas voces, podemos hacer voces, así que feliz de con ese talento que nos dio Dios. Sí, oye, compartiendo con todos. ¿Qué puedes hacer? Hacemos voces de niño, imitaciones al alcalde. Voz de niño, voz de niño, voz de niño o del alcalde. Sí, mira. Estamos muy felices de estar aquí en Bigotes y nos sentimos realmente complacidos estrenando la canción Te Espero de David Justiniano. Ya fuiste, Fernandito. ¡Tiempo, Fernandito! ¡Qué belleza! ¡Mierda, qué lindo! Los chicos también tienen mucho talento, de hecho Gustavo toca bien la guitarra, pues algo romántico, así cortito. A ver, oye, la guitarrita es término medio, ¿no? Es la que quiero yo. Mira, es ni tan grande ni tan pequeña, está entre charango y guitarra. Yo tengo esa guitarra. No, es linda esa guitarra, de hecho el Gustavo tamaño, la consiguió especialmente para que podamos lucirla en la canción. A ver, un solo de guitarra. A ver. Yo te espero, ahí, yo te espero. No, Marquina, no le arruiné la canción basta, a David. No, basta. Ahí va. Hola, sí. Cuánto silencio en esta vieja habitación. Desde que te fuiste de mi vida. Ese que se la sabe, ¿no? Pero yo estoy fascinado con la guitarrita. Porque tú eres solo para mí. Y una mirada, ya caí enamorado por primera vez. Qué belleza. Mira cómo sonríe Noemí Morruco. ¿Y qué se acordó? Parece que le han dedicado esa canción a la ¡qué belleza! Noe. ¡Qué lindo! ¡Sí, estamos aquí! ¡Sí! ¡Claro! Oigan, aprovechando la guitarra, ¿por qué una entrevista cantada improvisada? O sea, improvisada, claro. Yo sé que va a ser improvisación, pero tal vez sale. Guitarra, cantante. ¡Le metemos! ¡Eso! ¡Qué belleza! Vamos. ¡Qué lindo! Me por gusta favor, tomen asiento, claro. Chicos. Acomódense donde puedan. Venga. Ay, están en su casa. Aprovechamos para mandar saludos a todas las personas que nos ven. La familia, mi padre, mi madre, todos los chicos están en línea. Chicos, pueden pasar a su casa. Aquí está. Un saludito para el Chaco. Me voy a su lado para que escuche. A ver. La entrevista cantada.
Es que no se trata de cantar una canción. Se trata de preguntas y uno tiene que responder cantando. Lo que sea. No, por más de que improvisa, lo que salga buenísimo. En el camino. Pónemelo más aquí al micrófono, papi. Ya, ahí está bien. Vamos a ver, Justiniano. Ahí está bien. Ahí está bien. Gracias, Oriana. Carácter, vecina. Vecina. David Justiniano, en la entrevista cantada. Si yo lo dejo ahí, déjamelo ahí. Me encanta ahí cómo te sentás, Marquina. Improvisada. Qué belleza. Bienvenidos a la entrevista cantada. Hoy tenemos el placer de entrevistar a David Justiniano, nada más. Y queremos preguntarle cómo está. Muy bien, me siento muy bien. De estar en tu programa, Ezequiel, me siento muy bien. Estamos contentos que puede estrenar su video en Bigote. Para mí es un placer estrenarte, espero aquí en Bigote. Todos preguntaban quién era la modelo que estaba en su video. Dígalo, por favor. Claro que sí, la modelo era Nicole, una amiga que te manda saludos hoy. Queremos preguntarle dónde filmó el video. Son varias las tomitas que vimos por ahí. El video se tomó en casa y en el hangar de un amigo que hoy es piloto. Oriana se pregunta si en el segundo video ella será la actriz principal. Pues Oriana no estaba en la lista, pero a lo mejor ella puede ser la protagonista de la siguiente canción. Y Sebastián será en galán también, pero tendrá que besar a la protagonista. Sebastián, no te aproveches tanto de la próxima protagonista. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahí está la entrevista. Un aplauso, por favor. Público aplauda. Público aplauda. Hay que incentivar. Feliz, ¿no? Qué lindo público que tienes todos los días, ¿no? Qué lindo público. Tenemos muy lindo público siempre, los bigotones fieles. Y ahí, aplaudiendo, y en especial el señor ese que está ahí por ahí, donde ya se está yendo, mira. ¿Qué tal nos salió? No, muy bien. ¡Buenísimo! ¡Fantástica! De las mejores entrevistas cantadas. Querido David, ya, pero entrando en materia, ¿cuánto tiempo ya ha dedicado a la música? ¿De dónde es usted? Mira, para que la gente lo vaya conociendo. Yo vengo en la música desde muy chico, ¿ya? Pero vos sabes que el tema siempre está del por medio, que uno tiene que estudiar y todas esas cosas. Dejé colgando la música en el 2012 y ahora regresando de nuevo. ¿Ya? Regresando de nuevo con todo. La verdad que te lanzamos este sencillo con mucho cariño para toda la gente que estuvo siempre confiando en mí. Creo que más allá de todo es una bendición, ¿no? Una bendición poder hacer esto con mucho amor para todas las personas que siguen a David Justiniano. Y David, ¿quién fue el productor musical de la canción? Claro que sí, el productor musical de la canción es Mauricio Alessio. ¿Mauricio? Sí, Mauricio Alessio, el ingeniero de la productora La Vanguardia Records. La Vanguardia Records. Mauricio Alessio también le hace para Alexandre. Claro. Para Alexandre, Mauricio. Recién Alessio. Se unió a la producción, Alexandre. Nosotros ya venimos trabajando con Mauricio hace 3 años. Qué bien. Mauricio es muy, muy, muy buen productor. No lo conozco, pero me gusta mucho su trabajo, es capísimo. Y ¿Qué se viene con David? Por ahora estamos promocionando el videoclip, pero como verás, la exigencia del público es bastante, así que se viene mucho material, más que todo urbano, pero no perdiendo esa esencia de romanticismo, porque te diste cuenta que la canción tiene mucho de romanticismo. ¿Y con quién le gustaría tal vez tener alguna colaboración musical? Aproveche las cámaras de Bigote.
e invite a ese artista que seguramente nos está viendo. Invitamos a todos los artistas. La verdad es que yo no podría cerrar la puerta a ningún artista que quiera hacer algún dueto conmigo. Pero también acá, mira, el artista que tenemos, a Ezequiel, podemos hacer algo también juntos más allá. Eso dicen todos, David. No recibe llamada alguna. Y no recibo llamada. Me lo ha dicho Chris Sile, me lo han dicho todo lo que ha venido por acá. Yatra también, creo que le dejó una luz de esperanza. Pero nadie me llama. No, yo tan solo quería invitarlo a Ezequiel para la guitarra, no para cantar. Yo también toco bien la guitarra, no puedo. No juegue con sus sentimientos, David. No, que no juegue. Oigan, chicos, pero también ustedes hablan, así que por favor, inviten a que la gente los apoye. Tienen redes sociales, en Facebook, ¿cómo los encontramos? Nos pueden seguir en todas las redes como David Justiniano. No va a querer romper el micrófono, ¿no? Ese es más fuerte, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Pueden seguir como David Justiniano. ¿Y cómo formó la banda? ¿Son amigos, conocidos, vecinos? Compañeros de la universidad, Israel y Gustavo. Pero tocamos ya hace tiempo. Y ellos también. Todos. Desde la infancia. Así que es una banda bien bonita, formada al estilo de Divicio. No sé si lo ubicas. Divicio, claro. ¿Cómo era el tema de Divicio? Era. Aquí estoy solo, recuperándome. El corito puede ser. La que es, por ejemplo, la que daba de moda, ¿no? Y enamórate, te otra vez. ¿Ah? Esa canción es de Vicio. No ubica. Oye, Gustavo la puede tocar y ponerle el micrófono a Gustavo. Yo le voy a cantar. Caminaré despacio. Le quitamos la guitarra. No, ya está bien, ya me han quitado varias cosas. Caminaré despacio. Ahí va. Divicio. Caminaré despacio. Ya no quiero estar aquí. No se puede arreglar lo que está roto. Caminaré en silencio, ya no hay nada que decir. Todo mi corazón te supo a poco. Lo nuestro ya murió. Siento que te da igual porque no dices nada. Yo vivo muriéndome, corito, y yo caminaré con la cabeza al frente, aunque me cueste un mundo despertarme solo y no volver a verte. Eso. ¡Bueno! Buen tema, muy buen tema. Romanticones. Nos pusimos romanticones. Bueno, querido David, muchísimas gracias por venir. Gracias por elegir el programa como medio de estreno. Espero que vuelva muy pronto con novedades. Gracias, hermano, verdad. El espacio para un artista es bien importante. Así que nada, yo te agradezco junto acá a mi banda. Gracias, chicos, por recibirnos acá en casa. Y no va a ser la primera y la última vez que nos vimos. Bueno, por supuesto. No sé si estuviste... Tenemos un juego de Fanta y si quieren pueden quedarse a jugar con nosotros, porque pasa que recién Carlos Marquina se volvió el ganador y estamos buscando retadores, estamos buscando personas que lo ganen. Entonces no sé si quieren quedarse, si tienen tiempito. Lleva un año en el trono. No, claro, no hay problema. Y nadie pudo sacarme del trono. Lleva un día. ¡Qué belleza! Lleva dos días. No se diga más. Bien, estamos. Compartimos esta tarde junto a David Justiniano y Bigotes. Radio David Justiniano. Ingresen a www.bigotes.com.u. Bigote sin ese. Radio David Justiniano, ¿me puede complacer con un tema para irnos a la pausa? Claro que sí. Escuchen el tema Te Espero de David Justiniano. No, pero déjeme pedir. No, tiene que recomendarle algo. Déjeme pedir, por favor. Aquí estoy con mi primito. Hey, ¿qué canción pedimos? Si estamos en la radio, primo. Vidal, ¿en qué radio está? Radio David Justiniano. Y pues pedí a David Justiniano, entonces. Hey, un tema de David Justiniano, por favor. Buenas tardes, han equivocado de llamada. No se haga el chistoso señor locutor radial. Muy bien, jóvenes, ¿qué canción desean solicitar esta tarde para poder acompañar la tarde en Santa Cruz? David Justiniano, ¿está bien? David Justiniano, David Justiniano, dedicado, por favor, para mi chichi. ¿Para quién? Para no, yo para nadie. Para nadie. Para invita mozzarella, invita calabresa también. No, es una canción. Ya. Olvide. Por favor, este tema de David Justiniano para irnos a la pausa. Bien, ponemos entonces Te Espero de David Justiniano para irnos a la pausa aquí en Bigote. ¡Yeah!
Me contaron que te vieron ese fin de semana. Baby, ¿qué te hicieron? No es necesario llorar. Sé que te mintieron. No te quedes callada. Sabes que yo te quiero y me duele en el alma. En mi mundo eres lo que prefiero. Quiero hacerte sentir lo que siento. Y aunque pienses que no es el momento, te espero. Ven, te invito a bailar. Te propongo olvidar. Aquí yo te espero. Aquí yo te espero. No se trata de estar mal. Te propongo olvidar. Aquí yo te espero. Baby, yo te espero. En mi mundo eres lo que prefiero. Quiero hacerte sentir lo que siento. Y aunque pienses que no es el momento, pasado.